deben pagar, llenan de todos lugares, sus bandas deben pagar. Este día de julio sale la reina a pasear, saludando al peregrino que la viene a venerar, saludando al peregrino que la viene a venerar. ¡Viva ya! Buenas noches, queridos amigos y amigas. Comenzamos nuestra oración de la noche de descanso con Jesús, rezando y orando por todos ustedes, teniendo muy presente nuestros hermanos enfermos, difuntos. Oramos por las intenciones de Angélica Alvarado, por Ernesto Jiménez y familia, por Camila Colamar, por Joana Novoa, por Milena Gutiérrez, su familia y todos, por Mayra Alejandra, por toda su familia, por Gino Berna. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos nuestro himno hoy en las vísperas de Nuestra Señora del Carmen. A ella le pedimos que nos cuide, que nos ampare. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores. Amén. Hacemos oración con el Salmo 120. Hacemos oración con el Salmo 30. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Hacemos oración con el Salmo 129, donde tenemos muy presente a Mariela Ignacios, a Marta Oliva Villegas, por la salud de Hernán Colamar, Rosana Torrico, Pedro Coria y Vicenta Terán, por las intenciones de Sonia Marlene Colamar, por Paula Pineda y familia, por David Andrés Génesis Nicole, por María Alejandra, especialmente por la salud de José Escobar, Jesús Escobar, por ti, Mayra, y por todos los tuyos. Amén. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa
y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Escuchemos la palabra de Dios. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos también por Mabel Leitor Quintero, sus intenciones, por Sara Cecilia. Amén. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oramos los unos por los otros. Tenemos muy presente a nuestro hermano Johnny Esteban Gil Uribe, por su esposa, su familia, sus intenciones. Señor Jesús, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero, los deseos, dígnate pues aceptar los deseos y acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y recuerden, mañana, 16 de julio, tendremos Santa Misa a las 11 de la mañana y en Calama a las 4:30 de la tarde. Bendiciones.